La Comisión Europea presentó en septiembre de 2020 el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea, que establece cuál será su agenda sobre migración y asilo en los próximos años. Es fundamental. Desde 1999, la Unión Europea trata de establecer un sistema común de asilo, pero cada Estado lo aplica de manera diferente. Desde 2015 se hicieron más visibles los problemas de asilo. Este pacto busca un acuerdo entre los países miembros para lograr una mayor armonización del sistema común de asilo, incrementar la resiliencia frente a las crisis, establecer un reparto más equitativo de las responsabilidades, pero presenta importantes riesgos y no soluciona los problemas del sistema actual. Los países de entrada seguirán teniendo una responsabilidad excesiva. Los Estados miembros podrán elegir entre la reubicación, el patrocinio de retornos u otro tipo de apoyo técnico o económico. No se fomenta la solidaridad entre países. La reubicación no será obligatoria. Se apostará por los retornos y la externalización de fronteras sin garantizar los derechos humanos. Se creará una ficción jurídica que obligará a pasar un control, considerando que están fuera de la Unión Europea y podría usarse el internamiento sin garantizar la obligación de no devolución. Se acelerará un nuevo procedimiento fronterizo de manera obligatoria. Determinadas nacionalidades se canalizarán por este sistema y no se valorará de manera individualizada cada caso. Se podrán aplicar excepciones y suspender el derecho de asilo en casos de crisis y fuerza mayor. Se pretende sustituir la protección temporal por la inmediata, menos garantista. Desde CEAR proponemos una serie de medidas como un sistema de solidaridad obligatorio con cuotas de reubicación, un mecanismo de desembarco seguro y de posterior reubicación no obligatoria, políticas que eviten los retornos, reparto de responsabilidad en el estudio de peticiones de asilo, poner fin a la externalización de fronteras, suprimir el procedimiento de control previo a la entrada y evitar devoluciones sin garantías. Más opciones de vías legales y seguras de acceso al procedimiento. El nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea debería ser una oportunidad para la mejora de las políticas de asilo, pero la propuesta actual, en CEAR, nos parece insuficiente.